conversación sobrecogedora que tenemos todos, ¿no? Esto es maravilloso. Estamos listos para disfrutar el Cervantes en todo su esplendor. Realmente una alegría para mí volver a mi pueblo y encontrarme con esta maravilla, ¿no? Toda restaurada, que tengo tantos recuerdos de niña y de adolescente aquí, donde vivíamos el cine, el teatro y tantas cosas. Maravilloso. Felicitaciones a toda la gente que ha hecho esto posible y además creo que felicitaciones también para Wincarrenango, que está de pies siempre. Miero piensa en vos. Tu subistil o modard te estará esperando. Che, qué bueno esto, René, y a toda la gente, espectacular. Yo diría que esto es sueño cumplido, sueño realizado, y es lo que todos estábamos esperando, ¿no? Que era poder venir y participar de esto, y le decimos a la gente de Independiente Arranquén, de Santiago Cervantes, gracias por darnos esta oportunidad de ser parte de este operativo y a la vez que nos hayan tenido en cuenta de venir a probar micrófonos, ver por primera vez todo lo que se renueva para poner de nuevo de pie al Teatro Cervantes. Por eso, gracias René, gracias a toda la gente de la Comisión del Teatro Cervantes, a toda la gente que trabajó. Esto es un lujo, sinceramente. Estoy muy emocionado como winquense, quiere que le diga la verdad, que comentábamos con Graciela recién. No podíamos creer, sinceramente. Tiene tanta historia este lugar que nos parecía, hasta recordábamos la imagen de aquellos viejos dirigentes del Teatro Confraternidad Pacífico, y nos parece mentira hoy verlo así de esta manera. Sinceramente, esto es un sueño hecho realidad, y nos parece mentira que nosotros seamos los primeros, junto a todos ustedes que han trabajado, en tener la oportunidad de venir a verlo por primera vez, encendiendo toda esta iluminación y este sonido. Fantástico. Me parece mentira y te digo que más le debe pasar a ustedes, ¿no? Yo estoy re emocionado. ¿Qué quieren que te diga? Gracias, René, gracias por invitarnos, y dejamos todo lo que teníamos que hacer para venir a esto, para vivir este momento. Después va a ser fantástico el día de la reinauguración, pero esto para nosotros es muy emotivo. Gracias. Para todos, ¿sí? Para todos, a iluminador, para toda la comisión directiva, para todos. La verdad, han hecho realidad aquello que parecía mentira, que esto se ponía de pie. Conformado un equipo de asesoramiento para la reconstrucción del teatro en su manera integral, digamos, desde cuestiones arquitectónicas hasta cuestiones más específicas técnicas, escenotécnicas, que tienen que ver con todo el escenario, las luces, el sonido. Así que bueno, eso hemos armado como un equipo de trabajo muy grande
que cuando yo coordino. Cuando vos decías, armamos un equipo, ¿en qué, sí. qué funciona es el equipo? ¿Qué es lo que diagramaron? ¿Cómo trabajaron? Bueno, básicamente hay cuatro equipos grandes dentro de un equipo de trabajo integral que, por un lado, trabaja la iluminación de teatral, los sistemas de sonidos, la parte arquitectónica y la parte de maquinaria escénica. No, un teatro hermoso, la verdad que es, cuando vinimos por primera vez, que no había nada, estaba todo en los comienzos, exactamente, no había nada. La verdad que nos sorprendió y ahora sorprende muchísimo en cómo quedó. La verdad que no tiene nada que envidiarle a ningún tipo de teatro. De toda la Argentina está a un nivel de teatro, tanto arquitectónicamente como técnicamente, preparado para cualquier tipo de show. Está muy bien. Hemos visto cómo la gente de acá, de Winca, ha vivido y se ha emocionado paso a paso en la reconstrucción del teatro. El día a día, como la gente viene, mira, y va, cada uno tiene un recuerdo distinto sobre las cosas que ha pasado, un teatro que tiene muchísima historia, y la gente de aquí realmente está muy emocionada, y lo que más nos gusta es cómo apoya y ha apoyado siempre la nueva vida en el teatro. Acá en el teatro una tecnología muy avanzada en cuanto a sonido y iluminación y maquinaria también, así que sí, la artista tiene que venir y brillar. Sí, en realidad esto lleva bastante tiempo en ver cuáles eran las necesidades del teatro, las posibilidades físicas, lo que se esperaba y las cosas también como fueron mutando con el tiempo y con el teatro. Yo la primera vez que lo vi fue en fotos, vacío, sin nada, y después, empezar a venir, viajar y, empezar a ver también la transformación desde la gente que se esmeró, desde electricidad, pintura, renovación de todo lo que hay, porque básicamente es un espacio, podríamos decir, nuevo, más todavía con la gente que lo va habitando a cada momento. Así que sí, mi tarea fue asesorar en base al equipamiento, hasta el último cable, tornillo, tipo de consolas, y para lo que estaba planificado y para lo que puede llegar a planificarse y que pueda quedar también un poco abierto. César, este tipo de juego de luces, de iluminación, la tecnología, me imagino yo no lo he visto antes, pero me imagino que no debe ser fácil de ver en algún otro lado del país. Yo soy de Córdoba Capital y en realidad ahí a veces es difícil conseguir este tipo de equipamiento en un solo lugar. El equipamiento de iluminación está destinado a poder hacer desde obras de teatro pequeñas hasta shows de bandas en vivo sin ningún inconveniente y tratando de cumplir ambos requerimientos, que es bastante difícil, de la mejor manera posible. Pero sí, lleva equipamiento que lleva también un tipo de capacitación para poder operar todas las luces que son fijas y también las que son robóticas. Es un espectáculo de por sí solo ya el juego de luces, ¿no? Bueno, gracias. Sí, la verdad, porque es lo que sentimos, ¿no? Bueno, gracias. Sí, en realidad lo que vieron hoy es un poco la demostración de, qué posibilidades de cosas se pueden llegar a ver y hacer en este teatro que tanta gente le ha puesto tanto empeño. Básicamente, lo que después se va a ver va a depender de cada espectáculo que venga, cada obra, lo que necesite cada obra también, porque lo que vimos hace un rato era como un show y si vamos a tener un monólogo va a ser totalmente distinto a los requerimientos y eso trata... Cada temática, cada obra. Claro, trata de hacerse lo más plástico para lo que sea necesario. Pero sí, en este momento lo que tratamos de hacer también es esto, que sea algo impactante para que quien lo ve, que pueda decir, oh, qué bueno lo que se puede hacer acá. Con toda la tecnología, hermoso, realmente realmente hemos puesto un esfuerzo muy grande para que esto esté así, para que lo disfrute la zona, realmente contentísimo y espero que lo sepamos cuidar, que funcione, ¿no? Porque se lo merece realmente el sur de Córdoba a esto, lo que está ocurriendo, lo que hemos hecho, ¿no?
el esfuerzo que hemos hecho y lo que ha hecho la comunidad de Winca Renacó para que esto esté lindo.